Hola, soy T-Rex. Hola, soy Renation. Y vamos a jugar a Splasher. ¿Timo? No. ¿Es una skin? No, es un animal. A ver, el arma, eso seguro que es el arma. ¿Diana? No, tampoco. ¿Diana? No sé, voy a empezar a decir campeones. Senna, Chogat, Camil... ¿Qué era, tío? Era un mono, era Wukong, tío, era nuestro... ¿Era Wukong? Es un mono, tío. ¡Oye! Los platanitos por lo del mono y el bastón, ¿sabes? Con la leche, era Wukong. 3, 2, 1... Timo, Camil, Aatrox, Senna, Lucian... ¿Qué me estás contando, tío? Vamos a ver. Hazme alguna habilidad o algo que haga, tío. ¡Soraka! Bien. Puñito. 1. A ver. Objeto. Dinero. Oro. Una serpiente. Un signo del dólar. SLO. Superliga. ¡Lo dijo! ¡Let's go! Aquí hemos venido a ganar. Ya desde el principio hemos venido a ganar. Cámara, hemos venido a ganar ya desde el principio, peor, ya desde hoy. Estaba preparado. Bueno, pues eso ha sido todo. Esperamos veros. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la Superliga. Chao. Chao. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, Champillo, de vuelta. Champi. Está bien. ¿Qué te pasa? Está bien, el Splash de los chavales. ¿Sí? Oye, Renato lo conoce mucha gente, se ha hecho famoso, pero a Tires no lo conocía tanto y bueno, creo que es una manera de simpatizar con los jugadores. Son los que más acertaron. Sí. Esto es espectacular, pero sí, sí. La pareja de T-Rex y Renation fueron los campeones del Splash Art en el día del Media Day. Oye, al final vamos a colgar los dibujos en las finales. Yo quiero. O sea, me encantaría que en el Palacio de Vistalegre, ¿sabes? Hubiera una antes exposición. ¿Sabes? En el pasillo este que hay antes de llegar al estadio, hubiera una exposición con todos los dibujos, que además están todos firmados, de los jugadores. O al menos uno por equipo. Bueno, desde aquí nos comprometemos a hacer lo posible para que esté la exposición. Lo que va a estar seguro es la final, así que comprar las entradas. Tickets.lvp.es. Ahí está. No es muy difícil tampoco y ahí podéis comprar las entradas. Exactamente, ¿eh? O sea, la final, recordad, del 4 de abril. Así que lo tenéis ahí. O sea, va a ser una final espectacular. O sea, vais a ver a los chavales jugar en el mismo estadio donde ha jugado Faker, donde ha jugado Dwinbee, donde ha jugado todo el mundo. Vamos con el partido, Noah. Estos dos equipos que podrían estar en la final, bueno, uno más que el otro. Movistar Riders, que sí que se disputa esas primeras posiciones para ir a playoffs y para intentar ganar la Superliga. Y Monkeys, que bueno, buscan hacer el milagro. Exactamente. Bueno, los chicos... Es que el milagro está muy difícil, Champi. O sea, decía Renation, dice, desde el principio hemos venido a ganar, pero... Vamos a ver si funciona, ¿no? Y Monkeys, que también viene con cambios. Entraba Carbono en la jungla por Double Aim. Precisamente la única victoria que tiene Monkeys fue cuando entró. Exacto. Y quien viene ahora es Xtil, proveniente de Existence, a sustituir precisamente a T-Rex. T-Rex no ha abandonado el equipo, sino que se queda como suplente de Steam Monkeys. No, ahí está, exactamente. O sea, T-Rex todavía está con ellos. Veamos si se repite, ¿no? El efecto Carbono con Xtil. Y efecto pueden dar el efecto Xtil, ¿no? Tachas Carbono y es el efecto Xtil, ¿no? Realmente, o sea, siempre que ha habido un cambio en uno de los equipos, ha sido victoria durante el primer partido. Lo tienen difícil igualmente, los monos. Muy, muy complicado. No, no sé Yumi, Set y Jarvan, que son los bans por parte de Movistar Riders. Cassiopeia y Yor, que se quedan fuera. Ahí por parte está, de Monkeys. Y Syndra baneada también. Chico, que no va a poder contar con esa
Casiopeya. Me gusta, ¿no?, ver el Ornn baneado. Creo que Orthanc ha aprendido una dura lección, Champi. El otro día dejaba el Ornn abierto y no era la decisión más sabia. No, al final es que es un personaje que ahora mismo... De todos modos, Guilloto dijo el otro día en el Chiringo que era un poco bait, ¿eh? Que estaba era fuerte, un poco bait, pero que se puede jugar contra él. A ver, sí, se puede jugar contra él, pero salvando las distancias, ¿eh? O sea, ¿Origen puede jugar contra Ornn? Yo creo que sí. ¿Están preparados todos los equipos para jugar contra Ornn? Vamos hablando. First pick de Lufian, de momento Movistar Riders que puede mandarlo a bot, lo ha jugado Java si no me equivoco. Chico sí que sería la primera vez que lo ve, y Binsu, uh-huh, que lo estamos viendo en pantalla, me extrañaría mucho verlo en este pick, pero es verdad que se ha atrevido más de una vez con matchups un poco más agresivos de lo que nos tenía acostumbrados, aunque últimamente está volviendo al Urgot, ¿eh? Sí, la verdad, ¿eh? El pick que lo definió al top laner de Movistar Riders. Es que la temporada pasada prácticamente solo sacaba el Urgot, ahora, bueno, ha ampliado bastante más. Su champion pool y Monkeys que se queda con Miss Fortune se quedan con el eco, como tú muy bien comentabas, el eco que va a acabar para Carbono. Pues puede ser para Carbono, puede ser para esa jungla, podría ser para el Carril Central. De hecho, lo hemos visto muy, muy poco en esta Superliga, pero es cierto que últimamente, uh-huh, se aparecía en la jungla, lo jugó, sí, Razor que en Leg, precisamente en ese partido contra G2 que tanto llamó la atención. En solo Q está siendo muy dominador, al menos últimamente, este pick de Ekko, quien se había quedado abierta. Por cierto, hablábamos de la Casiopeya que le baneaban a Chico, pero otro personaje que hay que quitar normalmente contra Movistar Riders, sí, es Quillana, pero el Yoya parece que va a ir con este Gragas. Ahí está, exactamente, se va a quedar con el Gragas. A mí me gusta mucho que cuando piquea, que cuando se queda Quillana abierta, va de Quillana, porque es un verdadero especialista. De hecho, lo he puesto en el Fantasy con la esperanza de que fuera de Quillana y se pegara la jarta de su vida, pero no va a caer esa breva para el día de hoy. Veremos si la pareja de bot para Raiders es Lucian con Thresh, o vemos ese Lucian flexeado al carril central o al carril superior. Al final es triple flex y tienes que respetarlo. Se queda con Rakan el equipo de Monkeys, y nosotros que vamos a saltar directamente ya a la segunda fase de bans, te quitas la LeBlanc de Chico, ya tres bans dirigidos al midlaner de Raiders. Sí, bueno, poco te queda también que banear ahora mismo, ¿no? Movistar Riders que cerraba precisamente con ese pick de support. Sueles intentar contestar con Braum a Miss Fortune, pero claro, uh-huh, teniendo también ese Rakan abierto, muchas veces contra un equipo va de Braum contra Miss, uh-huh, Fortune, intenta denegar precisamente el Rakan. Pero ahora no tienes tantos problemas. Con Fresh está relativamente más cómodo. Zoe que también se va a quedar fuera. Xteel que podría sacar ese Veigar que tantas veces, sí, ha jugado en el equipo de Existence. Exacto, pero el Veigar es que también me parece un pick muchísimo más situacional, ¿eh? O sea, no es como que puedas abusar del pick de Veigar de forma gratuita. Se queda Gangplank también fuera por parte de Imonkeys. Minsu que también se ha sacado este piratilla en alguna ocasión. Último van para Movistar Riders. No sé si van a querer denegar algo más ese carril central. Se está acabando Champi la pool de campeones de medio. Bueno, están baneándolo todo. Chico precisamente no es una persona que suele tener problemas con esto, ¿eh? Jugó el Ornn el otro día también, uh-huh, aunque se está popularizando el flex pick de Ornn para ese carril central. Ha jugado mil cosas, hablábamos de ese Veigar que podía sacar Xteel, se va a quedar fuera. Entiendo que Monkeys aquí puede blimpiquear el medio o puede seguir jugando con el flex de ese eco precisamente, pues sobre todo también para intentar denegar Champion Pool. Pero es lo que digo, Chico es de los midlaners más versátiles de toda la Superliga. Puede jugar casi cualquier cosa. Totalmente de acuerdo. Y al final Imonkeys ahora mismo muestra este Aatrox, que también lo debes de considerar como un flex, y no terminan de enseñar del todo las cartas, ¿eh?, los chicos de Imonkeys. Riders ahora que va a tener que decidir dónde mandan ese Lucian, deshacer el flex y piquear las solo líneas. De momento puede aparecer Poppy, me gusta mucho. Poppy para el carril superior, tiene un gran matchup contra Aatrox, funciona perfectamente contra Ekko, contra Rakan, deniega estos tres picks, sí, y es muy funcional contra la composición de Monkeys. Sí que es verdad, ¿no?, que no es un pick que solamos ver demasiado, pero es un counter pick que funciona la mayoría de veces que aparece. Y también hay que tener, ojo, en cuenta que a Binsu le gustan mucho estas cosas, precisamente fue el que jugó, ojo, el Doctor Mundo el otro día. Aparece Ziggs, que es un pick que está en auge, Champi. ¿Sí? ¿Va a ser para el carril central o lo vamos a ver en bot? Está en auge en bot, precisamente, ¿no? Claro. Entonces, lo bueno de piquear este fix es que todavía le das vueltas a ¿dónde va a ir cada pick? ¿Dónde? Te digo, conociendo a Chico, lo veo más en este fix que en este Lucian, pero hay que ver, ¿no? Finalmente, ¿por qué se decanta el conjunto de Movistar Riders? No has acabado de enseñar las cartas. Por cierto, teníamos la partida de antes, dos personajes que se estrenaban en Superliga. Pues, uh-huh, hay que añadir uno más a la ecuación. Este fix, que es la primera vez que lo vemos aparecer, y cierra y Monkeys con Karma. Karma, que tiene pinta de que va a ser para el carril central. De momento tienes a Xteel que en este personaje. Carbono, que va a jugar el eco. Bueno, se le ha quedado, yo creo, que una composición bastante interesante a los chicos de Imonkeys, pero ahora tienes que sacarla adelante. De momento parece
Recordamos que tiene hasta el segundo 20 para intercambiar. Parece que el Six va a acabar en manos de Java. Tú hablabas de que Chico es un jugador muy versátil, sí, pero Java ha sacado de todo. Sí, Java también le gustan mucho los magos, ¿no? Precisamente Cassiopeia lo ha jugado muchas veces. Syndra, me pueden Heimer. Quejar, pero claro, Chico no lo hemos visto mucho en este Lucian, pero es justo lo que te comentaba al principio. Si alguien puede jugar de todo en esta Superliga, es Chico. Juega un montón de personajes distintos, un montón de estilos diferentes. También es verdad que cuando juega bien, juega muy bien, y cuando juega mal, juega muy mal. Esto ya lo hemos comentado más de una vez, ¿no? También el síndrome de Chico. ¿Cómo nos gustan estas cosas? El efecto carbono, el síndrome de Chico. O sea, siempre, ¿no? Tirando por ahí. Pero Chico, que suele tirar un poco de los brazos al resto del equipo. Hay veces que es 8-1, hay veces que es 1-8, dependiendo de cómo se haya levantado ese día el chaval. Pero sí que es verdad que a veces resulta un jugador con una marcha única. Es difícil, ¿no? Ver, yo creo que es un poco la temporada de Chico para redimirse, ¿no? Estuvo aquí en Superliga, luego marchó a Brasil. De hecho, veíamos ahí en la mochila la pegatina de Red Canids, del equipo brasileño. Estamos viendo las predicciones también que vamos todos con como Easter Riders. Y Chico, precisamente, cuando volvió la temporada pasada a G2 Heretics, vino un poco como siendo uno de los jugadores a tener en cuenta. Exacto. Una de las candidaturas que teníamos a esta Superliga a intentar quitarle el trono a los dos equipos de arriba. Al final, G2 Heretics tuvo buena temporada, quedó tercero o cuarto en los dos splits, pero no terminó de aspirar al título. Y este Movistar Riders está un poco en la misma situación. Por lo tanto, yo creo que es misión de Chico ser quien dé un paso al frente y lleve al equipo hacia Vista Alegre. También es verdad que Movistar Riders es un equipo que lleva buscando los títulos mucho tiempo. Sí. O sea, se siempre han juntado con proyectos muy ambiciosos, pero no terminan de llegar los títulos. Chambi, nosotros que estamos aquí ya en este Riders contra y Monkeys, los vemos en pantalla los chicos de Movistar Riders, a Binsu, a El Joya, a Chico, a Java y a Rooks. Se van a enfrentar ahí Monkeys y Monkeys con cambios, Cubo Carbono, Extil, Carnation y Chichauchas. Justo esa sombra de Extil que me suena bastante. Tenemos la foto de Carbono y bueno, pues… No puede Extil, ser, ¿no? Chambi, no puede ser siempre esto. Vas allá, ¿eh? Siempre hay un jugador misterioso en las filas de los monetes. Y nosotros que saltamos a la grieta del invocador, estabas comentando, ¿no?, que se han ido a juntar el hambre con las ganas de comer, ¿no? Sin duda. O sea, yo creo que son precisamente tanto Riders como organización, como Chico como jugador, dos personas que siempre han estado rindiendo un gran nivel y siempre… Bueno, personas. Movistar Riders no es una persona. Movistar Riders. Pero siempre han estado ahí, a las puertas, y nunca han terminado llevándoselo. Y yo creo que ambición no le falta a este equipo. Java también, todo un veterano que salía de Penguins buscando un poco más en este Movistar Riders, parece que lo ha encontrado, pero todavía le falta un poco. También con talento joven, y Binsu, que se quedaba junto con Rus del proyecto de la temporada pasada. A mí me gusta mucho este roster de Movistar Riders. Sí, sí. Y también lo ha comentado Antonio al principio, ¿no? Quitando ellos y Mad Lions, son el equipo aspirante. Me pregunto, toda la gente que puso que el Joya era en los Power Rankings el peor jungla. Se lo puso Juste. ¿Qué estarán pensando ahora mismo, no? Bueno, no vio la EAS. No, ya tenía Fer Camellado, ¿eh? Mira, seguro que Camellado se lo dijo. Juste, piénsate esto que estás haciendo, ¿eh? De verdad te lo digo. Y Juste, no. Yo estoy convencido. Pero es, bueno, chico. Es increíble, ¿no? Creo que Mellado ha pillado tu legado, ¿eh? El de estar, mi legado. El de estar en todas partes. Mellado, es por maníacos, corresponsal del VP, hoy ha presentado el Tormenta. Increíble, allá donde Jaime hay algo, está Jaime Mellado. Mellado. Sí, sí. Bueno, Mellado, te mandamos un saludo, ¿eh? O sea, al final, bueno, es que cuando estás ahí de freelance, es lo que tienes que hacer, Chepi 14. Hay que comer, ahí no. Hay que comer, ¿eh? A final de mes y durante el mes también, ¿eh? Me gusta mucho realmente la Bolden de Movistar Riders porque tienes presión en bot, puedes aguantar un montón, sobre todo también vas a poder frenar la presión que puede hacer una Bolden como es Rakan Miss Fortune. Y el pick de Fresh le aporta muchísimo a este Fix porque, por un lado, le da la movilidad que él no tiene con esa linterna y, por otro lado, va a frenar al Rakan en seco todo el rato. Cada vez que Chichauchas quiera lanzarse, tiene que respetar y tener mucho cuidado con el despellejar, con la sentencia de muerte y que no le impidan volver, porque ya sabemos que Rakan es un personaje con mucha movilidad, pero como te cacen a mitad del vuelo, eres bastante squishy. Y también, o sea, me descuadra, me descoloca mucho, ¿no?, ver a Extil jugando un personaje como Karma Extil, que es un jugador que le gusta mucho el uno contra uno constante, que siempre toma decisiones muy, muy arriesgadas, intentando buscar muchas veces la solo kill, incluso cuando las cosas no están del todo a su favor, confiando mucho en su habilidad mecánica. Lo ves en una Karma, que es un pick muy seguro, pero con el que me cuesta verle hacer este tipo de jugadas tan proactivas. Pues precisamente Extil, que lo hemos visto varias veces con el Veigar, que le gusta mucho los poco… maguitos, eso es verdad. Sí. Y también recuerdo la entrevista que hizo con Riff Romero al empezar la temporada, que dijo: este año hay mucho rookie, hay mucho talento, pero yo creo que tengo algo por encima de esto, que es la experiencia. Y yo creo que Steel, que es de esos jugadores que si piensa que teóricamente algo va a funcionar y es lo mejor, pues no tiene ningún tipo de problema en
bueno, dar un paso al lado, un paso atrás o un paso a donde sea para intentar jugar eso. De hecho, el otro día contra Giants fue precisamente un paso adelante con ese Lufian que empezó muy bien y acabó no tanto. Y acabó no tanto, exactamente, ¿eh? Bueno, y Monkeys, la verdad que con estas dos incorporaciones que se sacaban de debajo de la manga, Carbono y Extilk, esperaban recuperarse algo más. Carbono les dio la primera victoria, veremos si Extilk les da también alguna otra alegría, pero de verdad que el acceso a playoffs está cada vez más complicado para estos monos, teniendo en cuenta que quedan 2 semanas de fase regular, o sea, se ha pasado el tiempo volando, queda una semana normal y una Super Week. Y una Super Week. Ya nos iremos a playoffs, cuartos de final, semifinales y bueno, cuando nos queramos dar cuenta estamos en Vistalegre. A campeonar. Y luego el European Masters, o sea, porque el European Masters empieza el lunes siguiente. Sí, hay que estar muy atentos al European Masters también, este año que van 3 equipos de Superliga European Masters. Claro, hombre, primer clasificado de fase regular y los 2 finalistas. Y si coincide que el primero de fase regular es uno de los 2 finalistas, pues ya el segundo, el tercero, vamos bajando. Claro, que a priori con esta norma dices, bueno, más o menos creo que si uno gana la fase regular debería ser de uno de los 2 finalistas. Pero este año, con todos los equipos que hay ahí, cuidado. Sí, sí. Cuidado, exactamente. Cuidado Carbono también, que te acaban de pillar con las manos en la masa, le van buscando con el Ignite y todo. Flash de Xico, pueden intentar acabar con Carbono, se va a quedar a un toque. De momento el Ignite, el Yoya, que podría flashear también justo detrás de él, tiene el panfazo, debería de poder matarlo. Carbono también puede recuperar la E. Estamos pendientes de ver qué hace el Yoya y se lleva la primera sangre el jungla de Movistar Riders castigando este pick de Eco de Carbono. Ahí está, exactamente. Ay, Eco cuando va por detrás, Champi, Carbono, que ha querido hacer aquí la jugada de Razor con Eco, pero algo me dice... No has empezado con buen pie. No he jugado muy bien el Yoya porque, fíjate, ¿no? Ha empezado en el rojo, he estado limpiando, tal, has aguantado, pero luego lo que tienes aquí es... Vale, solo hay un cangrejo. Sí. Va a estar Carbono haciéndoselo, o a priori debería de buscarlo. Necesita farmear, tiene que sacarme experiencia, intentar sacar ventaja a partir de aquí. De hecho, fíjate que a pesar de la kill, va por delante Carbono. Sí, sí. Y el Yoya se ha esperado en el arbusto. Sabía que Xico podía rotar a acompañarle. Había mucha visión. Y se ha esperado en el arbusto. Al final el cangrejo se le ha quedado precisamente Carbono, pero aún así lo ha pagado con su vida. Sí, no te sale del todo rentable, la verdad, ese cangrejito. Estabas en una zona muy peligrosa, como comentabas tú al final. Xico, que podía rotar. Y eso, pues, el 2 contra 1, Champi, la magia del League of Legends. De hecho, me llamaba mucho la atención que Xico flashease tan pronto, porque le habían gastado los summons a Carbono prácticamente en el inicio de la jugada. Sí. Y digo, bueno, con esto se darán por satisfechos, pero Xico no. Lo tenía muy claro de que podían matarlo. Claro, es que yo creo que es muy importante dejar a Eco por detrás. Es un pick que puede llegar a ser francamente peligroso, o sea, ya lo hemos visto en Lex sobre todo. No puedes permitirte el lujo de dejar snowbolear a un Eco y que luego pues esté en escaramuzas constantemente y te ponga en peligro a una composición que, a ver, tienes un Lucian que tiene movilidad. No sé si contar a Ziggs como personaje con movilidad porque tiene la bombita y tal, pero... Pero al fin y al cabo, conocemos el estilo de Carbono. A Carbono se le da muy bien farmear, hacer power farm, intentar ponerse por delante en experiencia y en farmeo también del respecto al otro jungla y aprovechar esas ventajas con picks como este, ¿no? Con picks como Eco que pueden snowbolear. El problema son las líneas que tiene enfrente. O sea, ahora mismo el Yoya no necesita gankear. No. No tiene ningún problema. Va a estar Xico muy cómodo en medio, además te va a garantizar la presión, salvo en según qué momentos, porque Kerman limpia muy fácil. Sí. Los tradeos sabes que los gana y Xico puede estar muy cómodo en esta línea. De hecho, va con Ignite. En este carril central con el Lufian. En bot, a Fix y a Fresh no los van a matar nunca. Y Fix también te asegura la presión de bot. Y arriba tienes counter matchup. Aparte de que arriba es una de las líneas más irrelevantes de League of Legends ahora mismo. Entonces el Yoya, su única preocupación es si Carbono sale de los dominios de su jungla, véase para hacer un cangrejo, véase para buscar visión, véase para intentar plantear un objetivo neutral como el dragón que está buscando ahora Movistar Riders. Pues ahí es donde tienes que castigar al jungla de Monkeys porque no tiene apoyo por parte de sus líneas. ¿Es el Yoya la policía y Carbono está bajo arresto domiciliario? Bueno. ¿En su jungla? Pregunto, Champi. Es que lo va a tener complicado para salir de su jungla Carbono. ¿A través de qué línea lo haces? Además, fíjate la cantidad de visión que tiene Movistar Riders, que no es intentando traquear a Carbono porque le da igual lo que haga Carbono en su jungla, sino que es en las entradas de su jungla propia, para intentar castigar este tipo de overextend del jungla rival, y más ahora que no tiene destello. Sí que tiene la definitiva, que es un recurso importante con Eco para poder sobrevivir a estas jugadas, pero ha perdido el flash. Exactamente. Sin embargo, a ver, también te digo que la vida de Carbono ha costado los 2 flashes del equipo rival. Se quedaba además también el cangrejo. Mira, hablabas de la visión defensiva que tenía el equipo de Movistar Riders en la zona inferior de su jungla para evitar que Carbono metiera las narices donde no le llamaban, y precisamente se ha colado por la parte de arriba donde están sin visión y le va a robar el buff azul al Yoya. No, claro, aquí Carbono lo que hace es tradear por el dragón. Tú te has llevado el primer objetivo del game, sé que vas a perder tiempo en esa zona y que si has guardeado bot no puedes guardear top. Se ha hecho el cangrejo, ha invadido el buff azul y ahora tiene que volver a su jungla. Tiene golems, debería de vaquear también para buscar su propio buff azul que aparece dentro de poco. Seguramente dárselo a Extilk, y yo creo que es la manera que tiene Monkeys de intentar compensar, ¿no?, este déficit que tenía en early con la primera sangre, el primer dragón
Dragón. De hecho, Movistar Riders, me gustaría ver un cambio de líneas o algo, sí, como este movimiento de Rooks, para intentar buscar el Heraldo más pronto que tarde. Claro, es que puedes dejar a Ziggs totalmente bien en la parte de abajo, va a enviar muy, muy fácilmente, debería estar más o menos seguro, incluso castigar algo la torre de tier 1 del carril inferior. Pero es que si, mira, se está reseteando ahora mismo Carbono, y es que está el equipo de Movistar Riders haciéndose el Heraldo, va a rebufo de la propuesta de Riders. Claro, sí, Carbono se ha llevado el bufo a cambio del Dragón, pero Movistar Riders le da igual ceder ese bufo siempre y cuando se va a llevar aquí el Heraldo. Va a tirar, de hecho, Teleport Hub al carril superior una vez ya pusheado esa oleada, sí, de bot, para intentar rotar cinco jugadores junto con el Heraldo a intentar sacar algo de esas placas del carril superior o incluso utilizarlo en medio, porque vemos ya como Binsu se está yendo a base para defender esa torre del carril inferior. Exactamente. Bueno, tienes a Kubo en la parte de abajo, que sí que, y Monkeys proponía este cambio de líneas con algo más de avance, pero Movistar Riders que ha rotado de una forma muy, muy limpia. Se queda en el Heraldo. Vale. Es lo que tú dices, o sea, Riders está muy cómodo cediendo. Mira, quédate el buff azul. Yo me he llevado el dragón y me he llevado el Heraldo. Y ahora mismo está Riders en bloque, que puede incidir en la línea que le apetezca. Sí, ahora mismo no tiene a lo mejor ningún sitio donde de verdad sacar rentabilidad ese Heraldo, pero vas a tener tiempo. Quedan 2 minutos y medio para que aparezca el dragón infernal. Ojo, chico, ¿eh? Y puedes aguantar aquí. De hecho, van a pillar a Carbono en este buffo rojo. Carbono que tira definitiva, pero no ha pasado el muro. Debería de recuperarla de dentro de poco. No tiene destello todavía. Y esta se va a quedar un toque. El escudo de Extil que acaba salvando la vida de Carbono. El bufo rojo que no lo ha conseguido robar. No, exactamente. De hecho, un poco desafortunado, ¿no? Porque sí que es verdad lo que tú decías, no conseguía pasar el muro con la definitiva y al final el bufo rojo se le ha quedado, sí, con el bolsillo muy peligroso. Este Lucian ahora mismo con el bufo rojo. Renato, ¿en qué tiene que tirar aquí de definitiva para limpiar, sí, la oleada? Porque se estaba viendo venir la liada, teniendo en cuenta que estaba el Yoya por la parte superior, y gana algo de tiempo con esta jugada. No, claro, tú tienes que pensar, si han pillado a mi jungla en la parte de abajo robando un rojo y ese rojo ya no, sí, existe, el jungla rival tiene que estar en la parte de arriba, porque ahora mi jungla tiene que rotar al bufo full, tiene que volver hacia atrás, ha perdido la ulti, no tiene recursos para defenderme y ellos tienen un Heraldo. Ahí está, 1-0 en el marcador. Movistar Riders que cogía la delantera sacando el asesinato sobre un Carbono que ya ha recuperado el destello, pero que está... está pasándolo mal esta partida, ¿eh? La verdad que le tienen muy, muy controlado los chicos de Movistar Riders, que está rotando aquí en bloque. Tenemos Heraldo en la parte superior. Te has llevado de solo una placa. El Heraldo que va a dar el cabezazo sobre la segunda y la tercera. Con Fix tiras la torre, porque, sí, tiene la W. Ahí está, Chichauchas que se metía, pero ten cuidado. Ahí está, ves, con Fix limpia muy, muy fácil, muy fácil la torre. Renato, que se quedaba para intentar garrapiñar algún minion, ¿eh? Sabía que tampoco un personaje como es Fix no es para divearle. Así que no ha respetado demasiado Renation, también tenía Samonez, pero la torre la perdías sí o sí, pasara, sí, lo que pasara. Y Carbono que aprovecha esto para invadir, seguir poniendo ventaja, 80 súbditos a 61 en la jungla. Hay que ver si consigue traducir ahora estos minions de ventaja, esta experiencia extra, que ya está también un nivel por encima respecto al jungla rival, para disputar los futuros objetivos. También hay que tener en cuenta las placas que está sacando el equipo de Monkeys. Sí. Aunque Movistar Redes ha llevado la primera torre y evidentemente van por delante, Kubo ha podido castigar bot, Extil que ha podido castigar medio, y bueno, deben de prepararse para intentar pelear a partir del mid-game y del power spike de este eco. La verdad es que tienes que respetar constantemente los heraldos que voy a buscar Movistar Riders, porque ya hemos visto lo que te va a hacer. Mira el Joya ahí, que está buscando la cabecita de Carbono. La Q, que es buena, va con la osa sobre él. Carbono, que tiene definitiva. Está el Joya diciendo, si vas a volver a la ulti, te quiero pillar igual. Claro, no, también es verdad que si te metes ya en la jungla enemiga y no tienes visión, entonces tienes que tener cuidado, porque, sí, hace un rato que has perdido a Extil. De Q no sabes nada, aunque lo más normal es que estuviera cambiando de líneas otra vez, porque el siguiente objetivo, pues ya no está el heraldo. Debería ser ese dragón infernal que aparece ahora, y la prioridad de medios para Movistar Riders. Muy importante esto. Exactamente. Es que Movistar Riders al final también tiene todo el control de la zona superior e inferior del río. O sea, se ha quedado Carbono con este pequeño cangrejo, pero la cantidad de wards que tiene Riders es increíble. Es que está todo el río teñido de wards azules. Muy, muy peligroso para iMonkeys meter la nariz en la jungla. O como mínimo, vale, Carbono va respondiendo, ¿no? En el momento en el que el Yoya se muestra la parte de arriba, invade la zona de abajo y viceversa. Está intentando castigar algo lo que hace el Yoya, pero de todas maneras... ya tienes que rentar bastante esto. Sacas un montón de diferencia de farmeo, pero de verdad que este eco va a tener que dar resultados luego. Binsu va a recuperar el teleport, de hecho, así que puede ir al carril superior sin ningún tipo de problemas. Ganas toda la visión de la zona del Drake. Y tienes también, ¿no?, a Chichauchas aquí rondando la zona. Va a intentar colocar algún guardián travieso. Había perdido el sweeper, de hecho, Rux. Y ojito aquí, que querían colapsar sobre Chico, pero fíjate, la linterna de Rux es muy buena. Renation se queda un toque con ese tronel explosivo por parte del Yoya. Y ahora sí que deberían de buscar el dragón, ¿no? Está Carbono por la parte superior de la jungla. Renation está sin summonerse muy tocado. Esto debería de ser para Riders. Segundo dragón gratuito para Movistar Riders, un dragón infernal, además, lo que significa que tendremos o grieta de océano o grieta de nube en esta partida. Yo creo que una grieta de nube es muy interesante para una composición con definitivas como las de Fix o incluso la del propio Gragas, pero bueno, ya vamos viendo la condición del alma de dragón, que está muy cerca para un equipo de Movistar Riders, y tenemos grieta de nube. Fíjate en esto, es que
cuando hayas sacado el otro dragón, el equipo, o sea, de Movistar Riders, lo que tienes que hacer es intentar sacar tú algo en el otro lado del mapa. No lo puedes pelear, no puedes sacar nada de aquí, y Carbono está otra vez robando la full, porque a Poppy no puedes divearle. Binsu está muy cómodo en el carril superior. En bot ha tenido que vaquear Renation, por lo tanto, no solo no sacas nada, sino que has perdido placas. Y en medio estaba Xtil pusheando con Chichauchas, podría haberse incorporado Carbono también para sacar alguna placa en medio, pero tampoco ha sido así, sino que incluso también has perdido tú la presión del carril central. Entonces, y Monkeys no solo no se está quedando con los objetivos, sino que tampoco está tradeando por nada. Así, cuando al principio sí que han podido poner un poco por delante a Carbono, ahora mismo están empezando a perder ya cada vez más diferencia, Javita, en el marcador de oro. Y es que son 2.000 prácticamente ahora mismo. Javita, que se acaba de quedar sin flash. Teníamos acción ahí en el carril central, muy, muy tocado, la verdad. El jugador de la calle inferior de Movistar Riders y Chichauchas, ¿has capillado al Joya? Pues el Joya puede estar en problemas. Tiene destello, también tiene el apoyo de sus compañeros en la linterna de Rus, que no es la mejor del mundo, pero contaba con que el Joya podía esquivar ese muro con el panzazo. Lo busca Carbono, la convergencia paralela que no va a impactar sobre el jungla de Movistar Riders. Smitea, de hecho, los golems para intentar recuperar un poquito de vida, aunque Carbono ha conseguido robar el golem gordo. Bueno, Carbono quedándose con más parte de la jungla del Joya. Cuidado que está Chichauchas ahí, Carbono, intentando buscar en la carita al jungla de Movistar Riders. Y es que al final es lo que tú comentabas, que Imonkeys no ha sido capaz de tradear por absolutamente nada las acciones de Movistar Riders, salvo en más farmeo, la sentencia de muerte que era buena sobre Carbono, que tira de definitiva. Pues, en cambio, esta rotación me gustaba, porque al conseguir debilitar al Joya, ganas presión en ese carril inferior para intentar castigar la torre. Pero Rux ha pegado un buen gancho y ya frustra completamente el intento de Imonkeys. Game-changing. Siempre la sentencia de muerte, ¿no? Sobre la teoría no debería darte, pero bueno, te acaba de pillar. Carbono se queda sin definitiva, se quedas también sin ese destello. Y lo que te estaba comentando, al final lo único que has sacado es farmeo para Carbono. Por eso te digo que o rentas el pick de eco o no te va a valer absolutamente para nada. Sí, porque luego en las líneas, bueno, tienes un poco de ventaja en top, en bot no estás más del todo, estás un pelín descolgado pero no demasiado, en medio estás completamente igual. Lo que quiere Imonkeys es sacar esta torre de bot y están intentando mantener a la boldin aquí, ceder el segundo heraldo posiblemente. Porque si tú dejas a la boldin aquí cuando ha rotado y Binsu, que tiene teleport, es porque quieres llevarte la torre a cambio del heraldo. Kubu debería de respetar porque es el lado débil de su equipo y no lo está haciendo. Ahí está, de hecho se lanza con las Qs. Tenemos teleport en la parte de arriba. Menudo guantazo que acaba de pegar Kubu. Se quedaba el Joya temblando Xtil con el teleport en la zona superior. Carbono que está pusheando la calle central. Y estas dos Qs que acaba de pegar Kubu que le pueden dar alas no, a claro, Monkeys. Te da igual completamente ser lado débil si puedes jugarlo de esta manera. Está guay el lado débil, la verdad. Bueno. También es verdad que Stilka ha tenido que teleportarse para defender. Aunque puedes intentar liberar aquí a Java, Chichauchas tiene destello. Deberían intentar colapsar sobre él. Es un 4 para 1 aún así. Efectivamente. De hecho, acaba... Dios. Ay, Chichauchas. Borra esto. No hagas esto, Skane. No hagas esto, Skane. Cómo le gusta, ¿eh? No hagas esto, por favor. No lo hagas. No, es que no me das el dedo en la llaga. A ver, has conseguido defender el heraldo, es cierto, sobre todo por lo bien que lo ha hecho Kubu. Tenías un momento en el que podías divear, pero no te ha salido bien. Pero ahora tienes que hacer reset, en bot has perdido la presión y ya no te vas a llevar esta torre. Y ahora es cuando tiene que buscar de nuevo el heraldo Movistar Riders. Es que él es un profesional del terror, ¿eh? O sea, para que la gente no lo sepa, hoy Extorsus no está. Sí. Y ha venido Skane a hacer de Observer. Y está travieso, ¿eh? La verdad. Es un poco freestyler. Sí, la verdad es que se cree Spielberg, ¿eh? Sí, está intentando aquí fantasear con las transiciones. Antes le he visto hacer un zoom muy dramático, cambiar de personaje, hacer zoom out y yo, bueno. Increíble. Bueno, hace un momento, una pequeña ventana en el que si eres Imonkeys, podías haberte llevado este heraldo, pero no has aprovechado para nada y se va a volver a quedar el heraldo. Un equipo de Movistar Riders que ya hemos visto que en combinación con la bomba de Ziggs te revienta la torre de un cabezazo. Sí, realmente... Era muy, muy complicado para Imonkeys llevarse el heraldo este en cualquier situación, pero lo que sí que tenía que llevarse Imonkeys a cambio del heraldo es la torre de bot, o divear a Java, o sacar algo. Pero estamos otra vez en la misma situación que hace 5 minutos. No solo pierdes el heraldo, sino que además pierdes la torre de bot, pierdes la situación para el Drake. Y Kubu, que está jugando bastante bien este 1 para 1, incluso el 1 para 2 que jugaba en top, no está siendo capaz de sacar nada. De hecho, llevamos una kill en 17 minutos. Sí, de hecho, a ver... No está siendo precisamente la partida más sangrienta del mundo. De hecho, creo que Riders le está pegando un poquito la pasadita de mano por la cara a Imonkeys y es simplemente en el sentido de que están sacando todo lo que les da la gana en el mapa. Mira, aquí está, una vez más, freestyleando Skane. Kubu le gusta, lo que le encanta. Sale en 20 segundos el dragón. Noah tiene que transicionar la visión el equipo de Movistar Riders, la que tenía plantada en el heraldo, convertirla en visión de este dragón. Y es que este dragón de nube significaría el tercer elemental para el equipo de Movistar Riders antes del minuto 20. Es muy pronto para ellos. Es una barbaridad. O sea, lo estábamos comentando que de verdad que tienen la condición del alma de dragón muy cerca. Es que podríamos tener dragón anciano a minuto 25 de partida, que es francamente temprano. A Carbono, que lo sigues teniendo aquí muy feado, muy bien farmeado, 140 minions a minuto
minuto 17. No está nada mal. Stilgo y compañía, que van un poquito de la manita de Carbono. Vaya guantazo esa, lleva el Joya, por cierto, de Karma. Buen personaje. Y Chichochas, que tiene que escapar aquí. Gastaba esa entrada grandiosa para irse hacia detrás, respetando en todo momento el Predator del Joya. El Joya, que también tiene el heraldo para intentar gastarlo en medio. Fíjate, Binsu, cómo está castigando en el carril superior. Q tiene teleport. Igual tiene que utilizarlo en algún momento. Jesse Monkeys, quien tiene que empezar el dragón para obligar a Movistar Riders a que se dé prisa. Es que Movistar Riders solo puede calmar esto completamente y le sale Worf al equipo de Movistar ahí Riders. Ahí está. Invocas el heraldo en la calle central, el heraldo que va a dar un cabezazo. Y si, bueno, si tienes ahí a Java para tirar la bomba, estás francamente bien. Pusheas esta oleada y con que le dé para tirar el rango de la bomba, y sí, te la vas a llevar en nada. Y ya no solo eso, lo bueno de este heraldo es que obliga a Seymonkeys a no poder empezar el dragón, a no poder moverse, y Binsu sigue a lo suyo. Vas a castigar la torre de medio, vas a castigar la de top y puedes regalar el dragón. No hace falta que lo pelees. Aunque realmente podría ganar la pelea Movistar Riders, sí que están sacando cosas a cambio de este objetivo. Incluso te diría que es mucho más lo que saca Movistar Riders, que son dos torretas a cambio de un dragón de nube. Yo creo que están francamente cómodos, ¿eh? Dices, mira, te quedas el dragón, me da igual. O sea, va a ser mucho más fácil para mí que si te dejo el dragón llevarme estas dos estructuras que intentar pelearte el dragón y llevártelo y a lo mejor la lío. Y nos sale mal la teamfight. Han sido dos torres, ¿eh? Una de tier 1 y una de tier 2 a cambio de un dragón de nube. Es que es una barbaridad. Kubu, que creo que va a poder castigar con esta torre de tier 1 de bot, que les ha costado sangre y sudor a los Daymonkeys. De hecho, esta mañana estaba la gente de mi canal viendo el J de Gaming contra Sunning de la liga hasta de screens de la LPL. Y hemos visto una partida de Kanavi con Lee Sin, que hacía un poco lo que está haciendo Movistar Riders contra Daymonkeys, porque castigaba mucho el hecho de que Sunning había piqueado tres líneas sin presión y aprovechaba hasta el Lee Sin para invadir todo el rato con lo contrario, para sacar los cuatro primeros dragones lo más rápido posible y los dos heraldos. Y era como, vale, esta partida es una paliza, porque no iban 1-0 en kills, sino que iban 10-0 en kills. Y me acuerdo de estar hablando del hecho de que, aún así, Sunning había conseguido sacar una torre. Es muy difícil en el meta en el que estamos ahora hacer un perfecto. No, porque hay tantos objetivos en el mapa, con dos heraldos, con dragones, que es muy fácil tradear algo por una torre, por una kill, por alguna estructura. Siempre vas a llevarte algo. Entonces es algo que suelo comentar mucho últimamente, porque hay una carta en el fantasy de entrenador, que es que no te tiren ninguna torre, y creo que es imposible. Creo que en Superliga no hemos tenido todavía ningún partido que no hayan tirado ninguna torre. ¿Seguro? Yo creo que te estás colombiando. Pues yo te diría que incluso el 22-1 que le metió el otro día a Giants y Monkeys, creo que en esa partida aún tiraron una torre. Habría que mirarlo, ¿eh? Es muy, muy difícil no tirar ninguna torre. Pero sí que es verdad, ¿eh? Algo de, yo creo que deberías ser capaz de llevarte como mínimo en algún estadio de la partida. Pero los monos que, Champi, es que lo tienen muy, muy complicado. Al final sí que es verdad que ha sido una partida con solo un asesinato, pero ya hay una diferencia casi de 4K, ¿eh? A favor de Movistar Riders. Y ha sido a pura presión. Sí, de hecho, fíjate, Binsu, que sigue otra vez a lo suyo. Cuando aprovecha Seymonkeys para agruparse alrededor del carril central porque tienen espacio y pueden castigar esta torre, pues tienes a Binsu llamando a las puertas del carril superior y tienes al resto del equipo de Movistar Riders agrupado. Mira, es que ahora está rotando Seymonkeys para intentar buscar a la Poppy, pero es que Poppy es una campeona está que muerta, al final ¿no? tiene una habilidad con la que dice, esta pelea no me gusta. Vamos a ver si es capaz de dar el martillazo, porque aquí Binsu lo carga y ala, todo el mundo a su casa. No ha tenido ni que dar el martillazo. Han ido cuatro jugadores a por Poppy. Es verdad y que Poppy tenía destello, pero era como, vale, no vas a sacar nada de aquí, o sea, es imposible. Y Movistar Riders tampoco estaba en situación de tradear nada, porque habían perdido presión de medio, en bot llegaban un poco tarde, pero ahora sí que van a castigar esta torre, y es que Binsu ha sobrevivido, es lo que más me llama la atención. Bueno, que es que Poppy tiene el botón del pánico, o sea, Poppy dice, esta pelea no me gusta, martillazo, todos a casa, venga, me quedo sola, cuidado aquí con Kubu, porque el barril explosivo es muy, muy bueno, chico, que recoge el asesinato 101 para el midlaner de Movistar Riders. Carbono y Chichauchas, que lamentándolo mucho, llegan tarde. Lo ha jodido muy, muy clean el Joya ahí, ¿eh? Lo ha tirado de manera que le iba a dar, pero si flasheaba le daba también. Entonces, no ha podido hacer absolutamente nada a Kubu, luego se comía el sacrificio. Y segundo asesinato para Movistar Riders, la torre de medio efectivamente nueva que también cae. Sexta estructura la que busca Movistar Riders en este carril inferior, rotando rápidamente con la linterna de Fresh para intentar tirar todo el anillo de tier 2 de torre. Y de momento este eco que, Champi, irá todo lo bien farmeado que tú quieras, pero es incapaz de encontrar una manera de tener impacto en la partida. De hecho, ahora está muy debilitado. Ojito aquí, campeado a Chichauchas con las manos en la masa. Rux, que recibe muchísimo daño también, pero no consiguen sacar ningún asesinato los jugadores. Daymonkeys sobre un Movistar Riders, Champi, que a la chita callando te está reventando la casa. El problema de esto es que estamos a minuto 22, no es del todo rápido el Nashor que puede buscar Movistar Riders, ya has regalado un dragón, por lo tanto tampoco tienes amenaza de dragón en el siguiente. Exacto. Ya has tirado todo el tier 2, ya no hay más objetivos en el mapa en cuanto a torres, salvo una torre de inhibidor. Y eso sin el Nashor es bastante difícil de conseguir. Así que Obinsu, que lo estamos viendo aquí en pantalla, hace una tarea de split push espectacular nunca antes vista con una Poppy full tanque, o la partida se va a estancar unos 5 o 6 minutos. Porque no es una Poppy Werlyb style con Trinidad. No. No, es una Poppy
con rostro espiritual y capa de fuego solar. La nueva capa de fuego solar. La nueva capa de fuego solar y Tavis y chaleco de espinas. ¡Ay, Rux, la cazada! Ojo, que puede morir el support de Movistar Riders. Primer asesinato para Monkey, se lo queda Chichaucha. Será buena la trampa por parte de los monos. Quieren colapsar sobre Chico, chicos, la convergencia paralela es buena. Pero el dash todavía mejor para escapar. Vuelve atrás en el tiempo. El jungla de Monkeys y retrocede Monkeys porque quiere llevarse esta torre de medio, aunque Java la está defendiendo muy bien. Es que, o sea, tienen limpieza de oleadas de sobra, Champi, para defender la torre. Kubo es ahora el que tiene que ponerse el mono de split pushear y castigar las estructuras, pero es que llega tarde, o sea, Poppy ya ha hecho todo este trabajo. No, no, y es que aunque tú estés tirando la parte de arriba, es la primera torre y Poppy puede tirarte la inhibidor del carril inferior, entonces tienes que tener mucho cuidado. Aparece el dragón en 20 segundos, Java va a seguir defendiendo en medio, aunque hayan 3 contra Java. La torre la deberían de poder acabar tirando, pero a Java es difícil tirarle una torre. Cuidado con el Joya, aquí se defendía bastante bien la torre que acaba cayendo para el equipo de Monkeys, el Joya que parecía que se había quedado encerrado, pero lo esquivaba todo bastante bien. Carbon y compañía que están a la retirada porque yo. ¿Ese cronómetro ha sido intencionado? Yo creo que he querido baitear. Sí, yo también. Pero bueno, nos quedaremos con la incógnita, ¿no? A ver, puede. El zoom dramático a el Joya. Puede haber sido para querer poner un ward, pero bueno, es un Zonia, es en un cronómetro, así que es menos dramático realmente porque lo vas a recuperar. Bueno, se ha hecho de oro sin querer el jungla de Movistar Riders, o queriendo, nunca lo sabremos. Lo importante es que Riders se va a llevar también este dragón. Pues iban a buscar el dragón de nube aquí, Noah. Tercer dragón elemental para Movistar Riders, 42.000 de oro para ellos. Sí que es verdad que Poppy no está consiguiendo pues hacer todo el daño que puede hacer en una calle lateral. Realmente es muy difícil, tal y como va itemizada y al minuto de partida en el que estamos. Tirar una torre de inhibidor es prácticamente imposible, pero es lo que te decía. Con este dragón realmente no sacas una ventaja clara, no te está dejando Imonkeys plantear teamfights y salvo un error de alguno de los dos equipos, que sí, es algo muy común en Superliga, hemos visto a Rux Face chequear un arbusto y han sacado una cazada con la que han conseguido la torre de medio, pero salvo este tipo de cosas, Imonkeys no puede recuperar nada y Movistar Riders tampoco puede apretar más todavía. Es que a pesar de haber sacado el asesinato sobre Rux, a pesar de haberse llevado la torre de tier 1 de medio, o sea, la diferencia de oro sigue siendo cada vez más grande a favor de Riders, o sea, quiere decir, Imonkeys está perdiendo con todas las jugadas. Sí. Prácticamente todas. No, y es que yo creo que tenemos que decir que gran parte de esto es gracias a la labor de hormiguita que está haciendo Binsu en esta partida. O sea, que está de verdad reventando línea por línea esta Poppy. Java, que también es un incordio para Imonkeys en el sentido de que limpia muy bien las oleadas. Al final se defiende bastante bien de los asedios que propone el equipo de los monos. Y es difícil de divear, incluso si eres capaz de meterle una oleada debajo de la torre, la va a limpiar con la ulti. Hemos hablado mucho de la habilidad mecánica de Chico y hemos hablado mucho también del talento del Joya y cosas así. Pero algo que me gustaría destacar del equipo de Movistar Riders es la versatilidad que tienen. Uh-huh. En el aspecto en el que Chico puede jugarte un Lufian, que es algo que no hemos visto todavía. Sí. Java se puede jugar un Fix y esto permite que Binsu pueda jugar al counter pick. Vimos el otro día que el pick de Doctor Mundo, creo que fue contra Ukam, le ganó solo la partida. Sí, literalmente. Era completamente win condition y aquí estamos viendo también que el pick de Poppy es desastroso para Imonkeys en el hecho en el que no puede jugar la Silent Kubu porque no ganan uno contra uno y se tiene que ir a la otra línea a intentar tirar una torre cuando ya ha perdido casi todo. Sí. No puede buscar engage el equipo de Imonkeys porque sus herramientas de iniciación son un Rakan, el cual para Poppy, y un Echo, el cual para Poppy. Uh-huh. Y lo único que te queda es pokear, limpiar oleadas con la Miss Fortuna y con la Karma y perder presión y Movistar Riders aprovecharla con este fix. Exactamente, Movistar Riders, además que está jugando una partida francamente paciente. Cuidado aquí, Chico, que quería buscar la cabecita de Carbono, el panzazo de Joya, que es bueno, y Carbono que va buscando la backlane. La definitiva no era tan buena, ¿no? Chichauchas en problemas, pero podría escapar. Llega la redención. Es buena la definitiva por parte de Java. No tanto el teleport de Kubo, es una doble para el Millennium de Movistar Riders. Chico, que quiere un poquito más, se va a llevar el tercer asesinato, el support de Movistar Riders. Rux, que se lleva la kill con este fresh. 1-1-3 para él. Y ahora sí, con estas tres kills, deberían de poder empezar a tirar las torres. Rux es un ladrón, ¿vale? Quiero decirlo aquí y ahora, porque le he puesto la carta del asesinato triple a Chico. Y bueno, esto no me ha parecido bien, ¿eh? Torre de inhibidor de la calle central, que tiene pinta de que va a ser para Movistar Riders, sí. Java y compañía, que se la van a llevar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que Riders es quizás de los equipos más versátiles que tenemos en la liga. Pueden jugar muchos estilos de juego distintos, pueden sacarte picks raros. Es un equipo muy interesante, la verdad, este de Movistar Riders. Exactamente, o sea, aquí está, de momento vamos buscando el Baron Nashor Champi 5-1 en el marcador. O sea, ha sido una partida relativamente tranquilita, pero el Nashor que no debería caer en manos de Imonkeys. No debería Carbono. También te digo que en Superliga estamos en un meta también bastante variado, ¿no? Porque, por ejemplo, Mad Lions también juega muchas cosas raras. Sí. De hecho, hoy Flaked ha dicho que está jugando Cho'Gath y Lulu en solo cubo. Así que cuidado con el fantasy. Yo ya no pongo a Flaked en el fantasy. Es que va muy caro también, ¿eh?
O sea, Flake, Datila, Werlif... Claro, tú montas rosters humildes. Yo monto rosters humildes, la verdad. O sea, son las primeras jornadas cuando no subía el coste de las cartas. Estaba muy bien. Ahora que la carta dorada de Datila me cuesta 6 de base, pues a lo mejor me busco otra de carry, la verdad. Ahora eres el Penguins de Marauder. Sí. Me quitan todos los jugadores, tengo que irme a rebuscar en las RLs a ver qué me encuentro ahí. ¿Te imaginas un fantasy de todas las ligas, de todas las RL, Champi? Bueno, estaría guay, pero estaría ahora ya... Guay, la verdad. Pero un fantasy global, ¿no? El que anunció Riot, si no me equivoco, en la fiesta del décimo aniversario. Dijeron que iba a haber un LoL Manager, pues a ver qué tal está. Exactamente. Bueno, iban a empezar con el de la LPL, ¿no? Sí, bueno, para eso tiene que empezar la liga. Hay que manejar pocas cosas ahora mismo. Ostras, que llevamos como casi dos meses enteros, ¿vale? Vamos a entrar casi en marzo. Y UCI todavía no ha jugado. Bueno, porque UCI nunca juega antes del descanso de Año Nuevo. Igual esto hay mucha gente que no lo sabe, pero Yakilov no tenía equipo. Y ¿Solo? Ahora mismo es el más inteligente de todos. Dijo que se iba a tomar un split de vacaciones y se lo han tomado todos. ¡Ojo, Carbono! ¡Lo deletea, chico! No ha podido ni utilizar la definitiva al Jula de Monkeys, kill importantísima para Movistar Riders todavía. Pueden seguir presionando con este bufo de Barón Nashor y están con 4 los chicos de Monkeys. Ya saben, Sue sigue a lo suyo, sigue intentando tirar las torres, eliminador de medio, que de hecho se lo van a terminar llevando los jugadores de Movistar Riders con esta presión. Mira qué asedio tan bonito, Champi. Pues sí, están presionando por arriba. Vinsu que tira la primera torre. En medio un inhibidor que también va a caer. Cae la torre de inhibidor del carril inferior. Java que debería agruparse con Rux y con Shiko, que están acabando con el inhibidor de bot. Y mientras tanto Vinsu, separado del resto de su equipo, hace lo propio en la parte de arriba. 3 inhibidores down para el equipo de Monkeys, que solo le queda para defender las torres de Nexo. Exactamente, y parece que quieren terminar la partida, Champi. Esta sentencia de muerte que podría haber sentenciado, de hecho, la partida para el equipo de los Monetes. Se han llevado los 3 inhibidores y esto es muy complicado de remontar para un equipo de Monkeys. Es que no van a llegar ni los super súbditos. Las tanquetas que están en pareja reventando las torres, o sea, ¿qué hay? ¿Cinco, seis tanquetas ahora mismo bufadas con el Nashor? Esto es partida para un Movistar Riders, Champi, que, bueno, no se ha molestado ni a bajar al barro. No, de se hecho, mira, bueno, la partida con mucha paciencia. Chico, ya ha dicho, otro día más en la oficina, me voy aquí. Trámite hecho. De se hecho, va la rotunda abajo. Parecían bastante serios, ¿eh? Los jugadores de Movistar Riders, yo creo que no... Qué partida tan anticlimática, sí, ¿no? Totalmente. Han jugado un poco antifan. Extraña. Sí, sí, 100%. O sea, esto... De hecho, se está tomando un smoothie también Rux aquí con la tranquilidad. Exactamente. Estaba yo ya ahí dando un abrazo y Rux, quita, déjame tomarme mi smoothie en paz, por favor. Bueno, al fin y al cabo, y Monkeys también que tenía una papeleta muy complicada porque no podías iniciar contra la composición de Riders. ¿Podemos? Entonces era dejarte arrastrar por la marea, dejarte arrastrar por la marea y al final te acaba pillando Rux con una sentencia de muerte y no puedes hacer nada. Ahora mismo quedan 5 jornadas. Sí. Significa cinco, que y Monkeys todavía tiene la oportunidad de conseguir 5 victorias. Sí. Sobre el papel se pueden colar en playoffs. O sea, pueden conseguir 6. Porque ya tienen eso, se pueden conseguir 5 victorias más. Quiero decir, sobre el papel se pueden colar en playoffs. Pero yo creo que si pierden otra partida... Sí, sobre si pierden otra partida ya es imposible. Ya es imposible. Y o sea, virtualmente, porque el duelo directo con G2 Arctic, que es el último que está ahí en playoffs... Teniendo en cuenta no que van a haber enfrentamientos directos, que tal... Virtualmente los playoffs van a estar en 7 victorias. O sea, ahora mismo G2 Arctic tiene 5. Sí. Por lo tanto, si G2 Arctic perdiera todo, si Existen solo ganase un partido, si BFN Squad solo ganase un partido y Monkeys ganase todo, habría una hipercarambola en la que E-Monkey se metería en playoffs. Bueno, pero sobre el papel es imposible porque los playoffs van a estar en 7-8 victorias prácticamente. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Además, E-Monkey todavía tiene que jugar contra UCAP, creo. ¿Algún partido de estos les tiene que dar? Sí, sí, les queda que yo creo que algún partido contra la parte alta de la tabla que no pinta demasiado bien. Está complicada la cosa, para los Monetes. Cada vez se les complica más la temporada. Y esta que es primavera, pero esto en verano puede significar desastre absoluto. Si es que esta primera sangre ha planteado ya una partida muy plácida para el equipo de Movistar Riders. Sí. Porque sabían que Karma no me supone un peligro, Miss Fortune no me supone un peligro, Eco ha empezado por detrás, en la calle lateral, Kubu no me gana en uno contra uno porque tengo counter matchup, entonces puedo aprovechar a Vinsu, Vinsu se puede ver extender todo lo que quiera, hemos visto en una jugada que le iban hasta 4 jugadores y no tenía riesgo de morir el top laner estonio de Movistar Riders, y ha sido como, vale, vamos a esperar a pillar ítems, a seguir presionando con el Fix, y ha sido una partida muy tranquila, y una partida en la que Movistar Riders ha ganado simplemente por presión y por puro macro game. Sí. Sinceramente, o sea, porque es que al final es lo que tú comentabas, E-Monkeys, que las herramientas que tenía para buscar las condiciones de victoria de E-Monkeys han sido 100% denegadas. Es que ya de, le tocaba Carbono en caer de esa manera, en plan, entro a lo loco y en esa chico la ha busteado. En extra, el problema que tienes es que tu única herramienta iniciadora que quedaba viva era Chichauchas y lo han matado con la sentencia de muerte. Y ha sido Kubu quien ha tenido que entrar a lo loco con el cronómetro para que Carbono buscase el milagro, pero el propio Carbono ahí se da cuenta que hasta la ulti ya están tan por detrás. O sea, han sido 11k de diferencia al final de la partida y solo han sido con 7 kills.
no, no, sí, ha sido una partida 0-0 sangrienta, no tan pacifista como Antonio, por ejemplo, el otro día, pero sí que bastante tranquilita. Vamos a ver cuál ha sido la jugada más emocionante de Mafre, que tampoco sabrá, es que hayamos tenido muchas en esta partida. La última teamfight, ¿no? Sí. Aquí cazaban a Carbono, se quedaba un toque, Chichauchas que se veía obligado prácticamente a echarse hacia detrás, y Carbono que buscaba la kill. Estos no los hace Sky, ¿eh? No, no, estos no los hace Sky. Estos los hace Galletas. Carbono que buscaba la kill aquí intentando gastar la definitiva hacia detrás, pero fíjate, chicos, los safe que está pegando todo el rato. Sí. Un problema, ¿eh? Esto, sobre todo teniendo en cuenta que es que al final es un Lucian, que es un campeón con muy poco largo, con muy poco rango. No debería ser capaz sobre el papel, con las amenazas de corto rango que hay, estar tan libre. Bueno, pero, muy poco rango, pero mucha movilidad, ¿no? Vas reduciendo cooldown con esos autoataques y puedes aprovechar todo el rato la pasiva porque estás pegando de free, das hacia detrás, das hacia adelante y no tienes problemas. Vamos a ver el MVP de la partida, a ver quién se lo ha llevado. Es Shiko, precisamente con este Lucian, que a punto ha estado de llevarse una triple, se pero ve no ha podido. El favoritismo, ¿eh? Como si lo tenga que compartir un equipo. Bueno. Skyn le da el MVP a sus amigos. Hombre, madre mía. Esto ya lo sabíamos. ¿A quién se lo darías tú, Noah? Yo creo que también no, que no, Shiko… No, está Shiko, está bien, está bien. Está bien. Al final… Ha sido quien ha hecho la primera sangre y a partir de aquí ya la partida ha ido rodada. Y ha sido quien más acción ha propuesto. O sea, se lo puedes dar a Java. Wow, ha tirado torres espectacularmente. Oye, pues tampoco… Y ha limpiado oleadas. Cuidado, increíble. ¿A Poppy? Poppy, que ha sido la que más molesta. Es que ese es el problema. Los MVPs los damos un poco también por… lo vistosa que ha sido su partida. O sea, es como, no sé, ¿cuántos balones de oro hay defensas? Pocos. ¿Cuántos balones de oro hay porteros? Creo que ninguno, de hecho, o uno. Es muy difícil. O sea, evidentemente tu labor es igual de importante que la del resto del equipo. Pero el MVP no te lo llevas. El MVP es más difícil llevártelo. Bueno, hay mérito, por ejemplo, de Plasma, que tiene 3 MVP siendo support. Efectivamente, nosotros que tenemos a Java, que viene de su duro día en la oficina. Java, ¿otra victoria más? Bueno, es que veis, pues sí, bastante duro el partido, ¿no? Bueno, Java, veíamos eso, ¿no? Os estáis riendo, mucha tranquilidad en el partido, en parte también tranquilidad en el draft, ¿no? Habéis piqueado este fix, habéis buscado una partida sin demasiadas kills, a presión. Hablábamos también de que sois un equipo muy versátil, que puede jugar de todo, pero ¿os sentís cómodos jugando esto? Hombre, si no nos sintiésemos cómodos, no lo piquearíamos, ¿no? No, sí, a ver, sí que es verdad que creo que el pick decidirse así un poco random, porque no mucha, o sea, ni nosotros no lo esperábamos del todo, pero así como, va, dámelo y voy limpiando las calles, ¿sabes? Y las torres. Y al final sí, ha sido como una partida muy, muy, no sé si lenta o no, pero ha sido como muy de, bueno, farmear, ya está. Tirar bombitas y ya está. Bueno, Java, le hemos preguntado antes a Antonio acerca de esas finales en Vista Alegre. ¿Qué equipos creía? Ya se sabe. Sí, eso. Se ha anunciado esta mañana, Java. Sí. Ah, vale. Bueno, esta tarde. Aquí no he mirado hoy Twitter, la verdad. Sí, esta tarde se ha anunciado. Sí. Bueno, pues sí, las finales son en Vista Alegre, en Madrid. Java, enhorabuena. Gracias. ¿Qué significa para ti un sitio como Vista Alegre para poder jugar la final? Si llegas. A ver. Bueno, a ver. Qué cabrona, ¿no? Bueno, a ver, me hubiese gustado más en Jaén, ¿no? Pero bueno, a ver, todo hay que decirlo. A ver, está un sitio muy guay. Es donde se hicieron los mundiales también, creo. Sí. ¿No? Sí. Bueno, pues. Efectivamente. A ver. Es que no te sabía explicar con palabras tal, pero está muy guay. O sea, me esperaba en otro sitio, me esperaba en Barcelona o algo así, pero. Java es un chico humilde. Java es estas cosas humilde. No le importan. Java quería jugar en su casa. De es que, hecho, a ver, no, es que a ver, estaba viendo Jumanji hoy, ¿sabes? Entonces estaba chilling, ¿sabes? Ahí en la jungla. ¿Pero cuál de Jumanji? ¿Has visto la última? ¿Has visto el remake o has visto dos. La primera? Ah, bueno, las vale. Dos hoy, me he visto las dos hoy. Oye, joder. Qué guay, ¿eh? Es un planazo, Champi. Quedamos un día tú y yo también para ver, bueno, para ver Jumanji, ¿eh? Lo que te quería preguntar, Java, que le hemos preguntado a Antonio acerca de cuáles cree que son los contendientes para llegar a esa final. Y yo te quiero decir, preguntar a ti más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a asumir que tú vas a decir que Riders va a llegar a la final. ¿Qué otro equipo crees que va a compartir final con vosotros? A ver, va a depender un poco de… ¿Cómo se hace ¿cómo se dice esto? Los playoffs. El sorteo. No, no hay sorteo. Sí, claro, el sorteo y todo eso, pero. No hay sorteo. Creo que ahora mismo estamos 4 equipos. Creo que somos Giants, Mad Lions, Movistar Riders y UCAN. Y luego están los demás. Así que cualquiera de esos 4 creo que sinceramente puede llegar a las finales. O sea, Antonio nos ha dicho un poco lo mismo y todo el mundo efectivamente nos dice eso. Pero a mí me gustaría preguntarte un poco más por los otros 2 puestos de playoffs. Porque al fin y al cabo os vais a tener que enfrentar contra ellos. Consideráis que están por debajo del top 4, pero. Del 5 hasta eMonkeys, que acabáis de jugar contra ellos, ¿creéis que están todos más o menos en el mismo nivel? ¿O que hay 2 equipos que destacan más, 3, 4? A ver, creo que somos 3… Voy a decirlo como 3 ligas. Creo que estamos los de la parte de arriba, la parte del medio. Pero es que creo que la parte de medio son todos los equipos, menos eMonkeys, que creo que están últimos y ya está. Luego los otros que están peleando por pillar el 5º y 6º puesto, que diría que va a ser Telepisa, o sea, Team Queso y…
y Existence. Pero porque está Silesito, ¿eh? Si no, ¡ojo! Otro. Claro, Java que estuvo en Corea con él. En Corea con Silesito. Claro. Si no le digo, me echas, ¿eh? No me dejáis luego otra vez con él, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Pues No, pero sinceramente creo que sí. Creo que esos son los 6 equipos que vamos a llegar, creo. Vale, pues Java, muchas gracias por tu sinceridad y por tu honestidad y por estar aquí con nosotros. Y enhorabuena otra vez por la victoria. Y oye, esperamos verte en Vista Alegre. Mira, yo también, se lo voy, ¿no?, a decir a todos. Bueno, a ver, si no, nos vamos a ver igual, ¿no? Pero depende, ¿no?, si ganamos o no en un sitio o en otro, ¿no? Exactamente, en las gradas bebiendo o en agua, el escenario. Claro, bebiendo agua, joder. Bebiendo agua. Java, hidrátate. Nos vemos. Venga, hasta luego. Java, LOL. Qué grande Java. Siempre es sincero, increíble, humilde, un poco empanado. ¿Ha visto? Ah, pero se ha anunciado ya el sitio de las finales. Yo estaba viendo una peli. Estaba viendo Jumanji y tal, no sé qué. Java, no te puedes perder las finales. Igual que no te puedes perder la eficacia de la Philips OneBlade a la hora de afeitarse. Efectivamente. La Philips OneBlade recorta, perfila, afeita para lo que quieras. O sea, la puedes utilizar la cara, en el cuerpo, te hace donde bocata, te da. Hace todo la Philips OneBlade, la verdad. O sea, Philips OneBlade, que de hecho hoy en el Fantasy, los 5 primeros del Fantasy se llevan una para casa. Así que estar atentos, ver cómo vuestros puntos. Ya no podéis tocar el roster, pero oye, si estáis ahí en la parte de arriba, todavía podéis llevaros una Philips OneBlade para casa. Partido hoy, un poquito, este partido que hemos tenido, un poco caca, para el Fantasy, Claro, pocas kills. Mucha gente suele poner al equipo que juega contra iMonkeys y hoy posiblemente hayan dado pocos puntos, los de Movistar Reyes. Decepcionada me hallo, porque yo había puesto a El Joya y a Chico. Chicos, nosotros que estamos viendo aquí a los chavales de S2V que se van a enfrentar a BCN Squad en uno, yo creo, de los duelos más duelo directo por playoffs. Duelo directo por playoffs, S2V y BCN Squad, que son los aspirantes, pues a esos plazas, ¿no?, que ocupan ahora mismo Telepizza, Team Queso y G2 Arti, que ha perdido Telepizza, Team Queso, que también tiene un partido difícil, así que partido importantísimo el que tenemos a continuación. 5 minutos y volvemos, chicos. Hasta ahora. Esto es OneBlade. Recorta, perfila, afeita cualquier longitud de barba, incluso a contrapelo. Descubre lo mejor de ti con Philips OneBlade. Innovation and you. Philips. ¿Y a los hombres también les encanta OneBlade para la cara y para el cuerpo?